Lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo, 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 un grito de júbilo, un grito de queza. Vamos, así va, con júbilo. Más
Más unción, Espíritu Santo, más unción, más de tu fuego. Lo que tú has empezado lo perfeccionarás, Señor. Lo afirmarás, lo levantarás, Padre. Aleluya, Cristo. Y a su nombre, ¿quién vive? Un grito de júbilo. Un grito de queza. Me gozo hoy, tu gran amor me hace feliz. Y en tu presencia me gozo hoy, tu gran amor me hace feliz. Tus delicias son para mí, mi adoración es para ti. Tus delicias son para mí, mi adoración es para ti. Contigo yo soy feliz. Los hijos de Dios, así va. Los hijos de Dios, así va. Los hijos de Dios, así va. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Aleluya, en Cristo. Siempre vamos así va en Cristo. Separados de Él, nada somos, dice su palabra. Con todo mi corazón te amo, mi Dios. Esa vida ni la muerte me apartará de tu gran amor. Y con todo mi corazón te amo, mi Dios. Cada vez esa vida ni la muerte me apartará de tu gran amor. Yo no tengo miedo a nada porque con estoy con tus brazos llenos de amor, me proteges cada día, Señor. Por eso te amo, Señor. Yo no tengo miedo a nada porque contigo estoy. Con tus brazos llenos de amor, me proteges cada día, Señor. Con júbilo. Cristo, Cristo, Cristo. Vamos, dilo. Vamos, dilo fuerte. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Él vive, Él vive, Él vive. Vamos. Jesucristo, todopoderoso. Jesucristo, todopoderoso. Jesucristo, todopoderoso. Todopoderoso, todopoderoso. Aleluya. Vamos. Cristo, 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 Cristo. Vamos, más unción, más unción. En el nombre de Jesús, más unción. Recibe más unción de parte del Padre que nos ama. Más unción, aleluya. Y cada latido de mi corazón está expresando adoración, porque
que estoy enamorado de ti. Mi vida sin ti ya no puede seguir. Vamos, dilo. Cada latido de mi corazón te está expresando adoración, porque estoy enamorado de ti. Mi vida sin ti ya no puede seguir. Toda mi te adoraré eternamente. Con toda mi alma te amaré por siempre. Con todo mi ser te adoraré eternamente. De tu Espíritu Santo me estoy llenando, con tu amor me estoy embriagando. Oh, mi amado Jesús, mi Dios, te estoy adorando. De tu Espíritu Santo me estoy llenando, con tu amor me estoy embriagando. Oh, mi amado Jesús, mi Dios, te estoy adorando. Así va. Cristo, 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 le amamos al Rey, a nuestro Padre eterno, le amamos, porque Él es maravilloso. Porque Él es bueno, Él me ha hecho libre, Él me ha hecho sano, Él me hizo libre en Cristo. En el nombre de Jesús hay libertad. Su Espíritu Santo se está moviendo, se está desamando ese fuego, esa agua, ese aceite que representa el Espíritu Santo. Aleluya. Y adoramos y cantamos a ti, alabando tu nombre, Señor Jesús. Todas mis fuerzas, yo te amo, yo te amo, mi Dios, porque eres lo que más quiero. Te necesito cada día más. Célula de mi ser te anhela, mi Señor, porque eres el sustento que necesito para vivir. Más unción quiere mi ser. Del Espíritu Santo lléname, más unción quiere mi ser. Del Espíritu Santo lléname, y en el Espíritu te adoraré, con danzas te alabaré. Y en el Espíritu te adoraré, con danzas te alabaré. Oh, júbilo, júbilo de Gesa, ¿quién vive? Y a su nombre vamos a alabar al que vive, a Cristo, el que vive. Vamos, Cristo, 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 Cristo. Él es bendito, nuestro Dios. Bendito Dios eres, tan bueno, siempre sin condición, sin importarte cómo era yo, me llenaste con tu amor. Mi bendito Dios eres tan bueno, que llamaste siempre sin condición, sin importarte cómo era yo, me llenaste con tu amor. Vamos a salvar. Yo te amo con toda mi mente, yo te amo con toda mi vida, te alabaré, te adoraré, donde quiera que yo esté. Yo te amo con toda mi mente, yo te amo con toda mi vida, te alabaré,
quiera que yo esté. Y es su nombre quien vive, Cristo, 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 Cristo. ¿Dónde están los adoradores que le adoran? ¿Dónde están los adoradores que se rinden ante el Rey, ante el Padre? Vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Vamos arriba. Cristo, 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 Cristo. Si estás buscando, Señor, aquí estamos para adorarte, Jesús. Nos tienes a nosotros, Señor, y te decimos, Señor, si estás buscando adoradores, aquí me tienes a mí, mi Dios. Si estás buscando adoradores, aquí me tienes a mí, mi Dios. Si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi Dios. Si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi Dios. Vamos, así va, así va, así va, así va, así va, así va. Un grito de júbilo, un grito de queza. ¿Y quién vive? ¿Quién vive? Él vive para siempre. Sí, Señor, tú vives para siempre, para siempre, para siempre. Jesucristo, Dios eterno, tu amor me está llenando, mi Dios. Tu amor me está llenando, mi Dios. ¿Cómo puedes tener tanto amor por mí si no lo merezco? ¿Cómo puedes tener tanto amor por mí si no lo merezco? Yo siento que tu amor está llenando mi corazón, mi Dios. Yo siento que tu amor está llenando mi corazón, mi Dios. Tu hermosa presencia es todo lo que quiero. Tu hermosa presencia es todo lo que quiero. Oh, 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 oh. Santo, santo, santo. Cristo, tú eres santo. Cristo, 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 Cristo no está muerto. Vamos a decirle: santo, vamos a decirle que nuestro corazón no se rinde ante Él. Yo quiero que mi corazón sea para ti, para agradarte. Quiero que mi corazón sea el lugar de tu habitación. Vamos, dilo con fe. Yo quiero que mi corazón sea el lugar de tu habitación. Mi corazón es un altar de adoración para ti. Mi corazón es un altar de adoración para ti. Recibe mi adoración, Señor, recibe mi adoración, mi Dios, recibe, recibe, recibe mi adoración, Señor, recibe, recibe, recibe mi adoración, mi Dios, recibe. Jesús, a ti la gloria, Jesús bendito. Gloria sea.
Vamos a invitar a nuestro hermano Ricardo. Dale fuerte palma al Señor Jesús. A Él sea esos aplausos, amado Dios. Él te hizo libre. Nosotros estamos para poder agradecerle al Señor con nuestra vida. Gloria a Dios. Le invitamos a los hermanos Ricardo, que vaya pasando, gloria a Dios. Dale fuertes palmas al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, ¿cuántos pueden aplaudir al Señor? ¿Quién vive? Gracias, Señor. ¿Cuántos quieren escuchar las bendiciones del Señor? Vamos, acomódense un poquito en los asientos, por favor. Vamos a escuchar los testimonios poderosos, lo que el Señor hizo, el amado Espíritu Santo. Amén. Así que no se vaya ninguno. Vamos a entrevistar a cada uno de ustedes. Tienen que testificar, tienen que avergonzar al enemigo. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Están llenos de alegría, de gozo. Eso es lo que Dios hace. Amén. Nuestro Señor es poderoso. Él es amoroso. Él nos ha perdonado. Él está perdonando pecados. Así que clame al Señor en todo tiempo. Amén. A ver, vamos a estar invitando un varón valiente para testificar lo que el Señor hizo. A ver. Gloria a Dios, acomódense por favor, ayuden ahí. Amados hermanos, ustedes que han venido por primera vez, tome mucha atención, escuche lo que el Señor hizo en estas vidas. El Señor es real, Él hace cosas grandes. En otra, usted tiene que ir, para usted está invitado, para el otro, ¿sí? Así que, a ver, un varón, un valiente que quiere avergonzar al enemigo, testificar. Amén. A ver, vamos, vamos. Amén. No sé. Amén. No sea. Pase varón, una sierva del Señor, uno que esté lleno con su presencia. Varón, vení. No tengas miedo, ven. Sí, sí. Yo sé que tú eres valiente. El Espíritu Santo. Bien, aquí está. Aplaudan al Señor, aplauda. Valiente. Gloria a Dios. A ver, vamos a enfocar a la cámara, por favor, amado hermano. Vamos a salir por tele, por todo el mundo. ¿Amén? Gloria a Dios. Amado hermano, no te preocupes. Te voy a hacer preguntas fácil. A ver, ¿cuál es tu nombre, amado hermano? Y cuéntanos primeramente, ¿cómo te fuiste de aquí? Y después, ahora, ¿cómo estás? Es importante cómo te fuiste, con qué cargas, ahora estás cómo. Porque te vi saltando, gritando. Ahora, vamos a testificarles, amado hermano. Sí, miremos la cámara, por favor. Jonathan, me llamo Jonathan Céspedes. ¿Y cómo te fuiste, amado hermano, de aquí? Mi madre me invitó. Ya. Sí. ¿Y cómo estás ahora? Bien, alegre, feliz. A ver, ¿qué te pareció el encuentro? Cuéntenos. Muy bien, la verdad me pareció muy bien. Sí, por sí. Primera vez te fuiste. Sí, primera vez. ¿Te gustó? Sí. ¿Ahora vas a seguir el camino? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Nunca fuiste? No, nunca, primera vez. ¿Por qué estabas saltando? De alegría. Porque me gusta danzar, por eso. ¿Te gusta? Sí. ¿Tienes paz en tu corazón? Sí, tengo. ¿Tenías problemas en el mundo? Sí. ¿Ahora? Ya lo liberé ya. ¿Te liberaste? Gracias. ¿Quién te hizo? Dios. Jesús. Jesús. A ver, un saltito, quiero ver. A ver, vamos. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Aplaude al Señor! Ahí está un varón. Dice que se fue. Triste, con problemas. Ahora está saltando para la gloria del Señor. Amén. Así que aplaudimos a nuestro Dios Todopoderoso porque Él hizo. Amén. Ahora invitamos a una sierva del Señor. Ahí está. Ya, amado hermano, tome asiento. Muchas gracias. Ahí está. Vamos a entrevistar. Por favor, pase por este lado. A ver, amada hermana, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Jesús te ama. Mire la cámara. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te fuiste de acá primero, no? A ver. Bueno, mi nombre es Lisette Camacho Bustamante y estaba asistiendo a esta iglesia no hace mucho. Yo vengo de Bolivia, recién estoy acá 3 meses. Vengo de una iglesia, Asamblea de Dios Esmeralda y Marruecos, Sacado Central. Y la verdad yo ya pertenecía a un ministerio de alabanza allá. Pero como me vine acá, entonces busqué iglesia y me trajeron acá. Y ahora estoy aquí. Y pues la verdad estaba decayendo un poco. La verdad el enemigo nos quiere ver desdotados. Yo les aconsejo que no se dejen.
El diablo siempre va a querer separarlos de Dios. El diablo es envidioso. A mí la verdad me puso a malas amistades. Y por esa razón, más que todo, me animó mi primo Edson. Me llevó a... me animó a ir ahí. Y por eso es que fui, la verdad, fui ya un poco como que cansada. Necesitaba más de Dios, necesitaba más de su presencia. Y fui por eso, porque me di cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Y eso. ¿Y el encuentro qué te pareció? ¿Qué expectativas tenías? Y ahora, ¿cómo estás? A ver, ¿estás alegre? Te veo que estás sonriendo. La verdad, sí, es algo, wow, otro mundo, ¿no? Y la verdad, me sirvió mucho, la verdad, necesitaba esa paz en mi corazón. Yo no sentía ya desde que llegaba de allá a acá, no sentía esa paz, pero ahora ya lo siento, me siento completa, me siento que nada me falta, me siento, wow, feliz, sí. Te amo, Señor. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Ahí está, una sierva del Señor, le ama al Señor. ¿Cuántos están diciendo, Señor, te amo con todo mi corazón? Muchas gracias. A ver, aquellas vidas que no conocen, a ver, invítale, así como tú, jovencitas que están, quizás están perdidos en el mundo, invítales, van a escuchar en la radio, por YouTube, a ver, invítale. Bueno, la verdad yo les animo de corazón que busquen más a Dios, porque la verdad, Él lo es todo, sin Él nada somos. Lo que te ofrece la vida es basura aquí en el mundo, lo que te ofrece Dios es lo mejor que puede darte. Tú ves, tu Padre te ama. Yo les animo a que busquen al Señor, entren en su camino, tomen el camino angosto, no el ancho. Amén. Gloria Amén. A Dios. Ahí está, la sierva del Señor está alegre, feliz. Ahí está. Vamos bueno, a entrevistar amados, con nuestra hermana. Bueno, si alguien tiene amistades, mi hermanita, ¿quién le vino a recibir a mi hermana, su familia amada, está aquí? Sí, Edson es mi primo. Amén. Venga a recibir un fuerte aplauso para mi hermana. ¡Qué bendición! Dios está restaurando. Adelante, mi amado. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están recibiendo las bendiciones del Señor? ¿Quieren más o no? Amén. Gloria a Dios. Ya, amén. Vamos a invitar a un varón, a un varón. Una guerrera del Señor y un varón. Amén. Ahí está un varón del Señor. Aquí a las cámaras, por favor. A ver, ven, mi amado hermano. Primeramente, muy buenos días, amado hermano. ¿Cuál es tu nombre? Y cuéntenos. Mi nombre es Joel Gustavo y la verdad ha sido una experiencia que no tiene explicación. Es una experiencia muy bonita, pues es felicidad, es una paz en el corazón, en el fondo, donde es algo inexplicable que cómo Dios te cambia y cómo te da su palabra y te llena de gozo y de alegría y te da esas fuerzas para seguir en la vida luchando. La verdad estoy muy, muy agradecido y me siento re feliz y contento. Oh, grande, gracias Dios, gracias, gloria a Dios. Amén. ¿Primera vez que te fuiste? Un fuerte aplauso. Sí, primera vez, la verdad, solo asistí a las congregaciones y nunca fui a un encuentro de jóvenes y uy, tremendo, la verdad. ¿Quisieras volver ir? Sí, quisiera volver unas 10 veces y quisiera quedarme ahí todavía. Amén, gloria a Dios, a nuestro hermano quiere volver 10 veces, seguramente va a haber la oportunidad, amén. Así que vamos a... aplauso para el Señor, amén. Muchas bueno, gracias, hermano. Dios te bendiga. Sigue adelante, venir, firme, amén. Puede venir si tiene su familia a recibir al hermano. Bueno, muy bueno. Bueno, vamos a invitar a una hermana en esta noche. Vamos a preguntarle qué es lo que hizo en el Señor allá en el encuentro y qué es lo que estaba, pudo perdonar o no pudo perdonar. Amada hermana, muy buenas noches. Su testimonio, amada. Sí, buenas noches, primero, hermanos. Yo sí. Yo fui con un vacío en el corazón. Yo no tenía, en mi corazón. Yo lo que tenía era odio, rigor. Yo ahora fui, pero sí, voy a perdonar a la persona lo que me hizo daño. El Señor me decía que tenía que perdonar. Y ahora a mis hijos la voy a atender con un amor, con paz. Yo sé que haya ido renovada y vuelto con otro carácter. Es que mucho es lo que me han enseñado y mucho aprendí. Ahora, hermanos, les animo que vayan al encuentro. El encuentro es muy lindo, te fortalece y vienes muy renovada. Yo ahora muchas cosas aprendí. Ahora yo he venido cambiada y el Señor me ha obrado en mi vida. Ahora yo sé que voy a ir a mi casa bien renovada y a la persona lo que me hizo daño voy a perdonar. A Dios le dije. Y a la del Dios me decía, Señor me decía, hija, perdonad.
solo estuve en cuatro con Dios. Dios me hizo ver muchas cosas, me hizo ver lo que no he conocido en mi vida. Yo soy que ahora soy muy, muy obrado y estoy muy en mi corazón. Todo le dejé y ahora tengo un paz, tengo gozo en mi corazón. Amén, gloria a Dios. Bueno, amada hermana, pudiste perdonar, te llenaste del Espíritu Santo, te libertó el Señor. Sí, sí, me llenó y ahora me siento paz y ahora me siento diferente. Mi corazón todo ahora me está llenado. Amén, gloria a Dios. Mi hermana se llenó del Espíritu Santo, pudo perdonar. Y ahora, amada hermana, alguien que quiere pedir perdón o alguien le vino a recibir en esta noche o quiere pedir perdón. No sé si vino mi marido. No, a ver, ¿cómo se llama su esposo, amada? Edgar. Amado hermanito, hermano Edgar, si está acaso esposito de mi amada, puede venir a recibirla. Acá llegó una nueva persona renovada, una princesa del Señor. Adelante, amada, le invito a que vaya con su esposo. Sí. Ánimo para los hermanos. Sí, sí, ahí va el hermano, hermanito, les digo. El encuentro es muy lindo, vas a aprender diferentes cosas y te va a pasar, y vas a tener el encuentro con Dios y Dios te va a hacer hablar de todo lo que tú has pecado, lo que tú estabas haciendo, Dios te va a hablar y todo te va a hacer hablar. Amén, gloria a Dios. Amadita, le invito a su esposo, quiere darle un fuerte abrazo, yo sé que Dios está restaurando vidas, ¿cuántos lo creen? Amén, aleluya. Adelante, mi hermano. Venga, amado. Gloria a Dios. Ahí está. Vidas. El Señor está cambiando. Matrimonios se están restaurando. Gloria a Dios. A un varón. Ahí está un varón de Dios. Un guerrero del Señor. Amado hermano, acérquese por este ladito, por favor. A las cámaras, por favor. Muy buenas noches, amado hermano. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Cuéntenos cómo estaba el encuentro. Bien, me llamo Gustavo. Les saludo con la paz del Señor. Bien, no sé por dónde comenzar. Bueno, yo me congrego en la iglesia allá en Rodríguez, pero bueno, sentía que estaba un poco frío, tibio. Iba, me congregaba, pero no aplicaba mucho la palabra de Dios en mi vida. Y este encuentro me sirvió. Sentí el Espíritu Santo como me llenó todo adentro, como que me liberó. Y ahora me siento lleno de paz. ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Quién viene? ¡Cristo! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! Ahí está nuestro hermano con todo, con el juego del Espíritu Santo. Amado hermano, muchas gracias. Sigue adelante. Ahí está. El Señor está obrando en cada vida. Así que a una sierva del Señor. ¡Gloria a Dios, amada! Pase adelante. Yo sé que Dios hizo algo con ella, amadita hermana. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué cambió? ¿Pudiste perdonar? ¿Quién está aquí para recibirte, amada? Por ahí te podemos pedir perdón. A ver. En esta noche les saludo con el amor del Señor. Quiero agradecerle al pastor Julio Chura. Hace 2 años lo conocí en una iglesia, en una iglesia de visita en La Paz, y su testimonio tocó mi corazón. Después que terminó la reunión, le pregunté al pastor Chura: pastor, yo vivo en Buenos Aires. Él me dio la mano, me saludó, me dijo: te invito a la iglesia allá en la zona. Y la verdad que su testimonio llegó a mi vida, porque yo era una mujer resentida, una mujer despreciada, una mujer dolida por el abandono, falta de amor, falta de cariño. Desde mi niñez, desde mis 12 años cuando falleció mi padre, nunca más tuve a mi madre. Mi madre vive actualmente. Soy la menor de 8 hermanos mayores. Mis 7 hermanos mayores nunca jamás me dieron un abrazo, un cariño, un amor. Entonces yo crecí resentida porque el único que me amaba era mi padre. Pero cuando yo escuché su testimonio del pastor Julio Chura, me llegó a mi corazón y vine, empecé a venir de vez en cuando a esta congregación y luego me invitaron al encuentro. Yo no sabía lo que era un encuentro. Tampoco sabía que tenía que poner en una hoja los nombres de todas aquellas personas que me habían ignorado, que nunca me dieron un poco de amor, que jamás tuve comprensión ni una contención en estos tiempos. Hasta fui ignorada, hasta fui rechazada por mi propio esposo. Hoy por hoy soy separada hace 14 años. En esa prédica donde el pastor estaba predicando su testimonio,
escuché una palabra que decía, Dios puede restaurar tu matrimonio, y yo lo tomé esa palabra, pero un poco vacía, dolida, llena de dolor en mi corazón por tanto desprecio, más que todo la indiferencia. Ese sufrimiento lo tenía en mi corazón. En este encuentro pude perdonar a todos aquellos que me habían dañado. Me sentí sola en mi vida y entendí, comprendí que Dios me ama. De saber que Dios me ama, me fortalece mi vida, me llena de amor. Vine liviana. Hoy por hoy puedo abrazarlo a la persona. En el momento que lo tenga en mi frente le voy a decir que lo amo, que lo perdono, que Dios perdona, que Dios salva las vidas. ¡Amén! A mí me sacó del más profundo, del dolor, de la miseria, del abandono. Eso es el peor dolor de la vida. Y hoy por hoy puedo abrazarle y perdonarle a una persona que me sacó todo el dinero, todo mi dinero, me dejó parada. Aún así, hoy lo bendigo. Gracias, porque sé que Dios tiene un propósito en mi vida, porque sé que Dios hizo un espacio para traerme abundancia, abundancia de amor, para poder amar a mi enemigo, amar a mi prójimo. Eso es lo que encontré en el encuentro, hermano. Amén, gloria a Dios. Así que el Señor estuvo obrando en usted y te llenó con su Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Amadita, ¿alguien que vino a esperarle o alguien? Quisiera que el pastor Chura me venga y me reciba, porque él fue que me trajo acá, su testimonio. Amén. Bueno, ahí, bueno, ahora va a venir Amadita, pase. Bueno, ahí está nuestra pastorita Belén. Bueno, todas estas cosas lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a invitar a mi amado. Amén, gloria a Dios. Vamos a invitar nuevamente ahí a mi amada. Pase, mi hermanita, pase. ¿Qué es lo que hizo el Señor? ¿Qué estuvo obrando? ¿Qué temas te tocó? Y lo fundamental, te llenaste, fuiste libre. ¿Qué hizo Cristo por ti en este encuentro? Bueno, hermanos, les saludo con el paz, Señor. Bueno, yo escuché en la radio, ¿no?, al pastor, el programa, y siempre escuchaba testimonios. Y yo decía, yo también quiero ir a sentir. Yo tenía mucha expectativa en esta semana, ¿no? Estuve bien, pero de repente, no sé, yo fui mal al encuentro. Casi toda la semana no comí nada. No sé qué era. Fui al médico, me dieron medicamentos, comía y vomitaba. Casi los 5 días no comí. Y dije, por un momento no voy, pero pensé también que por ahí es el enemigo. Como yo tenía mucha expectativa y dije, no voy a ir. Y fuimos así, yo, mi pareja, fuimos de la familia. Y el sábado yo llegué al encuentro, aquí vine mal el viernes en la noche. Estuve ahí sentada y allá nos dieron sándwiches. Y dije ya, no quería comer primero, dije, por ahí me hace mal. Yo fui con medicamentos allá, estuve con medicamentos, tabletas y unos jarabes. Y esa noche allá nos invitaron sándwiches con té. Y dijo, voy a comer en el nombre de Jesús. Y comí, no me pasó nada. Llegué, la hermana empezó a hablar el encuentro, la hermana Ruth, que había sido el encuentro. Yo ahí entendí y dije, oh, Jesús, yo me quebranté. Dije, si tú me trajiste a este lugar, Señor, voy a comer en tu nombre. Haz que ese bola que tengo en la boca del estómago, sácame. Quiero aprender, quiero experimentar, no quiero escuchar de lo que dicen mis hermanos, no quiero lo que ellos, yo quiero experimentar. Y yo dije, y cuando comí ya esperé hasta medianoche, casi una hablamos, y no pasaba nada, de ahí me sentía, ni siquiera no tomé los medicamentos. Al día siguiente vinieron el perdón, el aceptó hoy. Siento que me sané de esa cosa. Hoy volví sin medicamentos, sin ninguna molestia. Comí normal, no me hizo mal nada, ni vómito, nada se fue. Hoy estoy llena de corazón. Ahí explicaban sobre el corazón, ¿no?, que botáramos todo lo que nos sirve en nuestros corazones. Y hoy volví con un corazón lleno del Espíritu, de agua de viva de Jesús, para poder hablar a las personas que yo conozco. Yo tengo muchas personas que hoy en día la están pasando mal, que necesitan del Señor. Y yo dije, dame ese valor, Señor, para poder ir a contarles lo que yo voy a sentir hoy. Y ese sería mi... Y también yo, ese de mi carácter, era muy, muy terca, ¿no? A mi pareja, yo a veces me decía, yo...
Le discutía, le decía ella, andate. ¿Vos quién eres para decirme? A mí no, yo veía a mi papá como la misma me decía. Yo decía, a mí nadie no me va a pegar. Y le respondía. Y también hoy le quiero pedir a él, a Antonio Almanzel. Él también fue encuentro. Allá mismo le pedí perdón. Y también hoy quiero pedir delante del que me perdone. Capaz no he sido una persona perfecta. Pero hoy aprendí y voy a hacer lo que dice la palabra. Todo lo que aprendí. Eso no va a ser, hermanos. Y yo estoy feliz. Así que, hermanos, ¿quién vive? Gracias, hermanos. Bueno, muchas bendiciones, amén. Amada. Ahí vamos a invitar a su esposito a que venga a recibirla en el nombre de Jesús. Bueno, amado hermano, pase, adelante. Amén, gloria a Dios. Ahí está, puede abrazarse. Así vamos a entrevistar al varón, su esposo. Sí, ahí están, abrazos. Un fuerte Jesús aplauso, les ama. Yo sé que Dios. El Señor, Jesús restaura hogares. Ella dice que fue con dolor, pero volvió sano para la gloria del Señor. Una semana no estaba comiendo, pero ahora comió. Amén. Ven, varón de Dios. Ahí está. A ver, cuéntenos, amado hermano. Vení por acá. Vení por acá. Vamos a la cámara, por favor. A ver, muy buenas noches, amado hermano. ¿Cuál es tu nombre? Antonio Almanza. Amén. ¿Cómo te fue el encuentro? Adelante. Hermanos, ¿quién vive? A su nombre. Yo a este encuentro hice todo lo posible para ir con mi familia. Cancelé mi trabajo. Y estaba de toda bendición para mí, porque hay cosas que llegó, que el Señor se manifestó ante a los que predicaban, y esas palabras me tocaron el corazón. Y así todo, hoy vuelvo con todo ese alivio, gozo en mi corazón y toda carga que llevaba. Ahora estoy dispuesto a servir a Dios y echar todo lo que no sirve. Amén. Antes yo vestía de... Ahí en el mundo yo tomaba y vestía de meras satánicas, de rock y aros, todo. Y ahora hoy en día estoy dispuesto a echar todo esto de mi casa, esas remeras que tengo, todo es satánico, todo lo que tengo, estoy dispuesto en el nombre de Jesús a tirarlos. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, eso sería todo. Ahí está nuestro hermano, está libre. El Señor está haciendo libres, amén. Hay una damita, por favor, adelante, sigamos escuchando los testimonios del Espíritu Santo, amén. Bueno, muy buenas noches, amadita. Papá Dios te bendiga en esta noche. Bueno, ¿qué hizo el Señor en el encuentro? Cuéntanos ahí para que, yo sé que muchos quieren escuchar tu testimonio. ¿Restauró tu matrimonio? ¿Pudiste perdonar? ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús en el encuentro? Buenas noches, hermanos. Yo les saludo con la paz del Señor. Bueno, yo les voy a contar cortito cómo yo llegué a esta iglesia más antes, ¿no? Yo había llegado hace 2 años atrás, me trajo a mí la hermana Vero, yo vine a congregar, después venía y no venía. Después, en una de esas, cuando ya me embaracé de mi tercera bebé, mi bebé nació sanita, bueno, tragó líquido allá en el hospital, y mi bebé estuvo muy grave, estuvo en terapia intensiva, y ahí cuando yo estaba en la villa le encontré a la hermana Vero, y luego me llevó a donde los hermanos hacen la célula, ahí en la villa, yo seguí orando, clamando al Señor. Yo esa vez le había prometido al Señor, te voy a seguir, yo quiero ir al encuentro, yo le había dicho al Señor, y mi bebé salió sanita, hoy en día lo llevé yo al encuentro, estuvo conmigo, está ahí atrás ahora mi bebé, y es una nena sana que camina, todas esas cosas, el Señor es grande, bueno, maravilloso. Bueno, aunque nosotros le fallamos, no le somos fiel, pero Él es bueno, Él jamás nos va a dejar, hermanos. A mí allá en el hospital cuando estuve con mi bebé, cuando la cosa es que pasó todo eso, Él nunca me dejó, Él fue fiel conmigo. Y cuando mi bebé salió, ya tiene 1 año y medio, pero no pude ir, porque mi esposo me decía que el trabajo, que esto, y siempre me decía, había obstáculos. Pero esta vez, hermano, yo le dije, aún el viernes mi esposo me decía, vas, si vas, te vas a conseguir la plata y así irás. Yo hice todo, yo conseguí, me fui con mucha carga, igual tenía mucho dolor en lo que mi mamá, mi papá me lastimó, también mis hermanos ahora, a mi mamá le hicieron mucho daño, mi familia está así, todo por un lado, por todo lo demás, hay mucho rencor.
mucho rencor, odio, orgullo, todo hay en mi familia, pero ahora el Señor me restauró. Señor, me sacó todo eso. Yo sé que mi familia pronto va a estar con él en el camino del Señor. Por eso, hermanos, yo les aliento que vayan al encuentro. Que el encuentro, que el amor del Señor es muy grande. Como ese amor, no hay ningún humano que les va a dar, ni sus esposos, hermanos, hermanas. Así que yo les aliento, hermanos, a seguir al camino del Señor. ¡Te amo, Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bueno, ahí la amada está alegre, contenta, feliz. Bueno, pase mi amada, pase, pase a este ladito por acá. Bueno, amada princesa del Señor, qué bueno que te animaste, porque hay que avergonzar al enemigo, porque Dios quiere transformar nuestras vidas. Amadita, ¿qué hizo el Señor en este encuentro? A ver, hermanos, le voy a cantar un poquito. Soy feliz en Cristo, Él me sanó, me rescató. Soy feliz en Cristo, me liberó, me transformó. Hermanos, yo, buenas noches con todos. Yo le quiero decir a todos ustedes que están aquí presentes que yo soy la respuesta de una oración, de la oración de la hermanita Flor, como ustedes la conocerán, ella es mi hermana. Vengo de Perú hace 4 meses, ya estoy acá y creo que yo, mi llegada acá a este país, a esta iglesia, de conocer a Dios, no fue coincidencia. Como lo dije, yo soy respuesta a su oración. Vine de Perú, estaba llevando una vida mal, rencor, ira, odio, resentimiento. Me había perdido y creo que este es el momento. Su palabra dice, dejó las 99 y va por uno, ¿no? Y creo que yo soy una de esas ovejitas que Él dijo, ¿sabes qué? Vas a volver aquí, yo te voy a sanar, te voy a curar. Ahora yo siento, Él me ha hecho sentir ese amor, esa paz. Siento que yo soy su princesa. Cuando yo le he pedido, le he dicho, Señor, he venido, las primeras veces, yo les cuento un poquito, llegué a la iglesia y llegué con un corazón duro, mi hermana no me va a dejar mentir. Llegué y yo escuchaba acá las alabanzas y decía, no, yo no voy a llorar, ¿cómo voy a estar llorando? Y contaba, no, 1, 2, 3, respira, tú no vas a llorar. Y las primeras veces fue así, pero hubo un momento donde ya no pude, me quebranté, su amor me tocó de esa manera que yo oré mucho. Hubo una noche, me recuerdo que le levanté a mi hermana a la 1 de la mañana, ya no podía más. Tenía tantos sentimientos aquí en mi corazón, no podía perdonar muchas cosas. Oramos y ahí le dije, Señor, había hecho muchas cosas malas en mi vida, tenía mucho dolor, pelea quizá con mis padres, mis hermanos, muchas cosas, pero esa noche le pedí y hoy siento que Él me ha dado su respuesta, me ha hecho sentir que yo soy su princesa. Él ha estado esperándome con los brazos abiertos y ahora, hermanos, estoy de 10, pum, para arriba. Y bueno, yo el único consejo que les puedo decir, que les puedo, no sé, dar esta noche, es decir que Él está tocando a nuestra puerta, ¿no? Él muchas veces estuvo ahí, me pasaba cosas tras cosas, pero yo seguía y de masoquista. Pero hubo un momento ya que yo estaba luchando con mis fuerzas, estaba queriendo seguir yo sola, pero hubo un momento donde dije, no, yo necesito a Dios en mi vida. Y ahora en este encuentro he podido perdonar, he podido soltar quizá a aquellas personas que he lastimado, que me han lastimado, y ahora yo estoy feliz, hermanos. Y quiero ser una sierva, quiero seguir preparándome. Bendiciones, hermanos, gracias. Bendiciones, de ahí la princesa, ahí le invitamos, le va a recibir mi hermanita Flor. Qué bendición, amén, mi hermana, ha ganado una ovejita, amén, para el Seguimos Señor. Seguimos escuchando a un siervo del Señor. Adelante, hermano. Bien. Amén, gloria a Dios, ahí siervo del Señor. ¿Cómo estás, amado hermano? ¿Cuál es tu nombre? A ver, a la cámara bien, hermanito, ¿sí? Muy buenas, amado hermano, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te fuiste de aquí? ¿Y cómo estás ahora? Cuéntenos. Bueno, mi nombre es Matías y de verdad que vine para acá muy, muy mal, muy, muy bajoneado, muy golpeado. Ya venía en el camino del Señor, pero venía muy,
muy batallado, muy luchado, muy cargado, tanto era que muchas veces hasta venía pensando en abandonar esto del camino del Señor, pero desde que entré ahí en esa puerta, compartí acá con un hermano, el siervo acá, Ricardo, y bueno, y así fue como que empecé a hablar con él y me sentía bien, y el Espíritu Santo ahí ya estaba ya tratando conmigo, sanándome, y así fue que cuando apenas pisé el encuentro no era más que recibir lo que necesitaba de Dios, que Él se lleve todo y darme esa nueva fuerza para seguir adelante y para batallar, porque a pesar de que me quería caer y todo, seguía batallando, pero a veces uno en su propia fuerza no puede, pero con Dios todo es posible. Y bueno, y feliz de conocer acá a cada siervo, a cada persona con la que compartí ahí en el encuentro. Dios me abrazó mucho, me puso al lado de un hermano que estuvo siempre al lado mío, dándome aliento, dándome nueva fuerza para seguir adelante también, levantándome, ¿no? Como hace el Señor cuando dice que la palabra del Señor, ¿no? Que los jóvenes desfallecemos, ¿no? Pero los que esperan en Jehová tendrán alas y volarán como las águilas. Por eso le doy gracias a toda la iglesia por siempre tener las puertas abiertas para gente no solo de su propia congregación, sino para gente de afuera, ¿no? Y así fue como yo me animé, porque no sabía cómo venir, y fue a través de la radio. Me sorprendió que el pastor llamara a gente que necesitaba ese encuentro con Dios, y que de verdad hasta he tenido visiones. Fue algo maravilloso lo que pasé en ese encuentro. Encontré el abrazo del Señor, que fue lo que fui a buscar. Con fuerza. Amén. Gloria a Dios. Este siervo se liberó. Así que Dios está con nosotros. A seguir adelante, siervos del Señor. Así que sigamos. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar, amada, pase por acá, por este ladito. Y bueno, amadita, bueno, le pregunto, ¿qué hizo el Señor? ¿Pudo perdonar? ¿Qué es lo que hizo en este encuentro, amada? Yo le saludo con la santa paz del Señor. Yo, no puedo hablar por acá, ¿cómo se llama? Yo fui tercera vez ya al encuentro, ¿no? Pero nunca salía a testificar. No sé, será que no sentía, me faltaba algo, tenía vergüenza. Mi hermana salió aquella vez cuando vinimos, ¿no? Y yo tenía vergüenza. Mi hermana me dice, te toca. No, así me fui nomás. Remis vino, me fui, pero me sentía mal porque no testifiqué, me sentía mal. A pesar al hermano Ricardo, le dije, no pude hablar, por mensaje le mandé, no pude hablar, de mí vino. Y de ahí, ahora yo no tenía que ir. Y por mi hijo que está aquí, yo vi por mi hijo, porque mi hijo tiene su mujer. Y yo siempre estaba orando, faltando 2 semanas cuando dijo el pastor, van a mandar a alguien al encuentro. Yo dije, 3, 4 personas sabían que necesitaban de Dios. Yo dije, Señor, voy a ayunar por esas 4 personas, pero quiero que tú me digas que yo mande a esas personas. Yo voy a pagar su pasaje, no me importa, Señor, pero yo quiero mandar. Yo varias veces le preguntaba a mi hijo, cuando hubo encuentro, los otros que pasaron, yo amigo le decía, pa, al encuentro tienes que ir, no, que es encuentro, así me decía, pero como estaba ayunando, orando, yo estaba orando por Miguel, por mi nuera, por mi hijo, por otras 2 personas más, pero el Señor me mostró a ellos, yo fui, ellos alquilan, no viven conmigo. Yo soy separada de su padre, de mis hijos. Yo soy casada. Yo era cristiana más antes. En Bolivia, yo iba a la Asamblea de Dios. De ahí me vine acá. Pero acá pasaban muchas cosas. Cuando nosotros volvemos al mundo, el enemigo nos trajina
como una basura, por aquí, por allá, las cosas que te pasan. Y mi hijo, siempre su padre de mi hijo iba a la iglesia, pero yo me fui al mundo, y en el mundo estaba así, nunca le di amor a mis hijos, cuando eran chiquititos, ahora mi hijo está grande, nunca le di ese amor. Cuando fui primera vez al encuentro, yo fui muy mal, pero ay, Dios me cambió. Tenía mis vecinos, que yo no le hablaba a ninguno de mis vecinos. Yo era muy, muy renegona, muy mala. Yo iba, les gritaba. No le dejaba ni que parquee su auto allá afuera. Yo iba, les decía, ¿por qué parquea? Yo era muy mal. Y de eso no me hablaban mis vecinos. Para mí me valía. Si me hablaban, no me hablaban. Me valía. Casi con todos de mis vecinos yo no hablaba. Pero cuando yo fui al encuentro primera vez, Dios me dijo, ¿quién eres vos para no perdonar? Si yo te perdoné tus pecados. Y Dios me dio fuerza, me dio fuerza. Yo cuando volví de allá, fui a perdonar a todos mis vecinos. Pero Dios estaba ahí. Porque me abrían la puerta cuando yo iba. Yo hace 10 años a todos mis vecinos no hablaba, ni a mi cuñada, ni a mi hermana. Por eso una vez yo me quise matar. Yo dije, si mis hijos me hacen renegar, mis hermanas me contradecían, y mis vecinos, yo me sentía sola. Y por eso yo me quería matar. Yo decía, me voy a la avenida, me tiro. Pero yo conocía la palabra del Señor. Yo dije, si me mato, ¿dónde voy a ir? ¿Seguro que voy a ir al infierno? No, yo dije, quiero una iglesia. Pensaba que no había una iglesia acá en Buenos Aires. Eso era mi pensamiento. Pensaba que no había iglesia. De un día en mi trabajo, escuché un radio, mi jefe le encendió ese radio, era del pastor Julio Chura, justo estaban yendo a retiro milicia, y yo dije, me voy, y mi jefe me dijo, tantas cosas que estás pasando, andate con ese, que están yendo, anda, despeja tu mente. Yo me fui, ni siquiera no les conocía a nadie de los hermanos, pero yo me fui, y después yo allá me sentía feliz. Todos los hermanos me trataban bien, yo me sentía feliz. De ahí volví, dije, entré, un domingo vine acá, dije, a ver si voy a sentir algo en la presencia del Señor, esa iglesia, voy a ir. Yo vine acá, y de ahí me gustó acá, y no sé, Señor, será que me dijo que me quede acá, y me quedé acá, y volví, y ahora cuando fui en el encuentro, en el encuentro, el Señor me tocaba, me hacía hablar lenguas. Porque anteriores que fui, el primer que fui, me agarraba sueño, pero esta vez estaba bien atenta a todas las charlas. Y el Señor ahí me tocaba y me hacía hablar lenguas. A pesar, yo estoy operada de mi lengua, no, me estaba un poco dolorida, pero yo no sentía nada en ese momento, no sentía ese dolor en mi lengua. Sí, el Señor me sanó, me llenó con su Santo Espíritu, y estoy muy feliz, estoy libre, y estoy feliz por mi hijo que están acá. Gloria a Dios, el Señor está restaurando familias. Bueno, amadita, gracias, amada. Yo sé que el Señor no se ha terminado el encuentro, sino que sí, amadita. Así que le invitamos a su hijo también que pueda pasar y pueda estar ahí abrazando a su mamá, restaurando el Señor. Amén, un fuerte aplauso para mi hermanita. Bueno, amadita, le invitamos, pase por este ladito, amada. Gloria a Dios. Bueno, bendiciones, muy buenas noches, amadita. ¿Qué hizo el Señor? Algo conciso y corto, amadita. ¿Qué hizo en el encuentro el Señor?
del encuentro del Señor hoy, la paz. Buenas noches, hermanos. Soy nueva, soy principiante en todo esto, pero la pasé lindo. Fui un poco, o sea, yo era una persona dura, como dijo la señora, dura, fría, con mis hijos. Y eso fue lo que me llevó a todo esto. Y ahora que nos enseñaron a pedir perdón y a perdonar, dije, llego a mi casa, abrazaré a mis hijos y les pediré perdón por mis palabras duras y soberbias que tuve con ellos. No me sentía tan buena madre al escuchar todos los ejemplos que daban allá. Pero duele. Y dije, voy a cambiar. Me siento así alivianada, con deseos de pedir perdón. Pedí perdón, perdoné, pero quiero pedirles perdón a mis hijos en lo presente. Es porque, como te digo, admito, fui dura con ellos. O tengo palabras duras con ellos. Entonces, me llené del Espíritu Santo. Estoy feliz, con deseos de servirle a Jesús, con deseos de participar, de estar. Me sentí como en familia, me hicieron sentir como en familia, pese que no conozco a nadie. Yo vine invitada por la hermana Celia, y ella me había invitado una vez, otra vez, hasta que me invitó ahora al encuentro. Y gracias a la hermanita Celia, yo estoy acá. Amén, gloria a Dios. Bueno, Dios está obrando, amadita. Amén. Muchas gloria bendiciones. A Dios. Amén. Ahí están los testimonios maravillosos. Qué grande es el Señor. Aquí, amado hermano, muy buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Cuéntenos, amado hermano. Adelante. Mi nombre es Diego. Pues les cuento un poco de mi experiencia allá en el encuentro. Fui con un bollo acá en el pecho que yo, al llegar al encuentro en la primera administración, no podía sacarlo, yo quería sacarlo, sentía que tenía un espíritu inmundo acá en mi pecho, lo sentía que no quería salir, y yo clamé, y terminó la administración y nada, seguí acá con ese espíritu. Así fueron pasando las administraciones, y domingo en la última administración, acá cuando predicó usted, hermano, ahí yo seguí clamando, dije, las palabras se me estaban acabando y dije, no me voy a dar por vencido, si es que vine me voy a ir libre. Entonces seguí clamando, seguí orando, y cuando ya sentí que me hizo libre, sentí ese fuego aquí en mi pecho y dije, no, ahora soy libre. Y solamente en ese momento quería saltar y decir, soy libre. Gloria a Dios, aleluya. Un fuerte aplauso. Libre. Ahí se liberó de todo el mundo. En el nombre de Jesús hay poder, amados hermanos. Así aplauda al Señor. Aplauda, sigamos, amados hermanos. Gloria a Dios. Ahí está, quizás van a recibir sus familiares, así que invitamos, ¿no?, a una sierva también. Vamos, adelante, ahí están recibiendo con flores. Qué lindo, qué hermoso. A seguir adelante, siervo del Señor, amén. Adelante, hermanita Nati. Amén, gloria a Dios. Pase, mamada, por este lado. Bueno, muy buenas noches, amadita. Que papá Dios te bendiga. Bueno, algo conciso y claro. ¿Qué hizo el Señor en el encuentro? ¿Pudiste perdonar? ¿Pudiste recibir al Señor, el Espíritu Santo? ¿Estás libre, amada? Sí. Amén, hermana. A mí la hermana Hilda me invitó el jueves o miércoles, pero bueno, yo decidí, sí, vamos, tengo un encuentro, ya. Pero mira lo que hizo el enemigo conmigo. El día viernes yo amanecí, no sé, tocaron la puerta y salí a abrir la puerta. Y no sé qué pasó con mi cuello, a las dos abrí la puerta. Me eché a dormir y a las seis y media me despierto y no sé qué pasó con mi cuello. Me dolía toda esa parte. Y dije, ¿qué pasó con mi cuello? No sé. Y no sé qué es lo que hizo el enemigo. Tal vez no quería que yo vaya. Y ese rato llevé a mi hijo así con ese dolor. Lo llevé al jardín, lo dejé. Y llamé a mis amigas que estoy así. Me duele el cuello. Mi amiga me dice, no salgas. Vino la hermana Hilda, mi otra amiga. No podía hacer nada. Me sobaron con ruda, me puso ajo.
y como que ahí me movió, ahí un poco. Hilda me dice, la hermana Hilda me dice, vamos a ir en la noche, vengo. Tienes que ir, me dice, Dios te va a curar. Y luego como que me desanimé también. Ella vino a las 8:30, dije, no, no quiero ir. Dije, sí, aparte el domingo, hoy es mi cumpleaños. Lo pasé con Cristo, alegre, feliz. Y bueno, agarré mis cosas, no estaba listado, agarré lo que sea, me vine así. Y en la noche, ni bien llegamos allá al encuentro, empecé a orar y como que ahí, al día siguiente ya me sentía como que ya movía el cuello. Ahora ya no siento el dolor, regresé sana. 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 Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios y regresé motivada, alegre, feliz y con esas ganas de pedir perdón a las personas que tal vez me lastimaron también o lastimé. Gracias a Dios. Y libre. Libre, gracias. Para la gloria de Dios está libre y sana. El Señor le sanó ahí del cuello. Así que vamos a dar la gloria al Señor. Bueno, invitamos también a otra amadita que pase por este lado. Bueno, ahí les están abrazando. Amadita, pase por este lado. Por acá, está bien, ahí. Bueno, vamos a mirar ahí a la cámara. Bueno, buenas noches, amadita. ¿Qué hizo el Señor contigo en el encuentro? ¿Pudiste perdonar? ¿Cómo fue? Para mí fue complicado, ¿no? Ir a encuentro. Luché desde año pasado. Desde año pasado luché, ¿no? Año pasado quería ir y no pudimos por falta de economía y mi esposo me dijo, al año vamos a ir, yo lo creí, pero después igual el enemigo trabajó y igual la economía no daba y y con esa excusa mi esposo me dijo, no. Y así luchaba. Había yo, ¿no? Muchas trabas. Sí, muchas trabas. Y así estaba hasta jueves. Y yo decía, ¿ahora qué hago? Y esa noche yo me soñé con mi papá. Y estaba caminando en el parque, me parece. Yo le dije, a ver, por acá vamos. Quería ir por ahí y ese camino tenía un montón de estos troncos así. Era así, eso yo me recordé, ¿no? Era así, pero y ahora está libre. Iba caminando con mi papá, así caminando. Y el viernes dije, ¿no? Mis ropas estaban secadas, todo. La lluvia había mojado todo. No tenía lo que no usaba, me llevé y fue. Igual me olvidé muchas cosas, pero. Y así pensaba, ¿no? ¿Qué habrá sido ese sueño el viernes? Y mi esposo cada viernes va a cobrar y ese viernes no fue porque el jefe le dijo, no, yo voy a pasar a las 5 porque tengo que salirme temprano. Y bueno, él tenía que llegar con la plata y no llegó. No llegaba 6 a 7 seguro pasaba. Y mi esposo estaba desesperado porque ella quiere ir. Y yo quiero ir, y yo por fe, no perdía esa fe, no perdía para nada, porque, y si no hay plata, ¿con qué vas a ir? Me está diciendo, ¿qué vas a ir? Ay, tenía 500, más antes ya habíamos comprado hilos, todo eso con la plata, y ya estaba gastado lo que yo había juntado, ¿no? Y así, no perdí la fe, no,
hasta el último momento y mi esposo y yo por fe estaba cocinando, alistando lo que había y pude perdonar. Yo fui muy herida desde pequeña, de todo lado, ¿no? Iba yo a ayunos, pero encuentro nunca fui la primera vez. Y ahí hablaba de todas las áreas y... ¿Es el que más te tocó? Del matrimonio. Yo soy casada, de civil de la iglesia, sí, sí. Y ahí me tocó todo lo que dice, ¿no? El pastor decía, los matrimonios tenemos una paragua. Eso me identificó a mí, con razón, sí. Sí, sí. Perdón. Soy libre ahora, hermano, sí, 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 sí. Por fe, no pierdan la fe, yo quiero alentarles, ¿no? Y había mandado en remisa, la última hora llegó la plata y me vine. Sí, no pierdan la fe, yo probé la fe, ¿no? No perder, mi pastor, gracias a Dios, es tranquilo y yo igual, tranquilo, mi esposo, ¿no? Dice, siempre se agita así, en afán y yo no, tranquilo. A veces me dice, vos tranquila, nomás andas, me dice. No, yo ya conocí la fe y por fe. Y no, nunca pierdan la fe, hermanos. Igual, cásense, apóyense unos a otros, dice Dios, ¿no ve? A mí me han ayudado mis hermanos que tenía... es largo la historia, así que me han ayudado y yo no tenía plata. Me han hecho... Sí, sí, gracias. Bueno, vamos a dar un fuerte aplauso ahí a mamá, a mi hermana, gloria a Dios. Gloria a Dios, ahí está. No pierdan la fe, no pierdan la fe, amén. Venga, amado hermano, aquí a las cámaras, atentos, atentos, un testimonio poderoso, amén. Muy buenas noches, amado hermano. ¿Cuál es tu nombre? Cuéntenos cómo fuiste de aquí y ahora cómo estás. Bueno, buenas noches, hermano. Les saludo con el Paz Señor. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Hermanos, aquí yo voy a contar, ¿no?, mi testimonio, cómo he ido de aquí y cómo he llegado. Hermanos, de mí, mi testimonio es muy largo, pero voy a contar lo que hizo el Señor en mi vida. Yo llegué aquí a la iglesia destrozado, todo mal, ¿no? Como toda persona, ¿no?, en el mundo sufre, estaba perdido. Pero yo llegué aquí gracias a la radio, gracias al pastor Churá, escuchando sus prédicas, llegué aquí. Mis problemas, pero yo no conté, porque yo conocía la palabra, pero no iba a la iglesia, pero conocía. Y vine aquí a la iglesia, aquí yo, cuando dijeron quiénes vinieron por primera vez, yo pasé aquí adelante. Aquí adelante yo conté al Señor todos mis problemas. Él me ha recibido, ese mismo día me he entregado al Señor, desde ese momento he seguido. Pero, hermanos, quería más del Señor, quería más, porque siempre el Espíritu Santo, eso anhelaba yo. Desde el momento que he entrado aquí, hermanos, yo anhelaba que me llegue el Espíritu Santo. Siempre que, cada vez que venía al culto, siempre anhelaba, quiero eso, quiero experimentar. Y ahora, hermanos, este encuentro para mí ha sido de mucha bendición. Yo, para ir en mi trabajo, todo lo he dejado, todo, porque ya estaba decidido yo. Y todo he dejado. Desde el momento que he llegado al encuentro, el Señor me empezó a obrar de poco. Pero yo sentía ahí, hermanos, el Espíritu Santo. Yo dije, Señor, tócame, Espíritu Santo, quiero sentir tu presencia. He sentido, pero, ¿sabes?, para recibir al Espíritu Santo... había sido perdonar, ¿no? Perdonar todo el pasado. El Espíritu, yo sentía el Espíritu que estaba aquí, sobre mí. Estaba por poquito por tocarme, pero faltaba algo, perdonar a mis pasados. Porque de mí mi vida es muy triste, si les contaría puede ser una hora, pero quiero hacer lo que transformó en este encuentro. Ahí lo dije, Señor, le dije, Señor,
todo mi pasado lo perdono, te entrego en tus manos. Porque la palabra del Señor dice, vení a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Eso yo, ese vino a mi mente y yo lo perdoné. Ese momento a mi cuerpo ha empezado a entrar el Espíritu Santo, hermanos. Y ese rato es mi... Ahora sí que lo siento ese gozo, hermanos. ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Cómo es? Ahorita en mi cuerpo sí que está el Espíritu Santo. Ahora quiero, ese Espíritu Santo me tocó ahí, yo dije, me quebranté. No, ahí sentí en el encuentro, no sentí que estaban así los hermanitos en mi lado, no. Yo sentí que estaba solito, hablando con el Señor, frente a frente. Así me sentí, hermanos. El Espíritu Santo había sido lindo recibir en la vida, hermanos. Yo escuchaba a los hermanos, hermanitos, ¿no? Que decían, el Espíritu Santo es lindo. Cuando te tocan, ay sí, decían, hay un cambio tremendo. Ahora yo, me tocó, ahora estoy así, hermanos, así, como un estito. ¿Cómo es esto? Es livianito. Desde el momento que me ha tocado el Espíritu Santo, sentí que estaba caminando de puntitas, hermano. Livianito. Todo ese pecado, peso, carga que tenía, lo he dejado ahí. Ahí. Pero ahora estoy feliz, gozoso, hermano. Por eso cada cuando hablo con el Señor, empiezo a orar, el Espíritu Santo me empieza a temblar, hermano. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Ese ha sido yo. Yo. Por eso, hermanos, había sido para seguir a Cristo, hay que dejarlo todo. Yo lo dejé todo, de aquí he ido, hermanos, dispuesto a recibir. A mí me decían, hermanos, ¿no? Hasta en la célula de mis hermanos, decían, prepara tu corazón. Yo decía, no, ¿qué voy a preparar a mi corazón? Yo no voy a preparar mi corazón. Yo voy a ir dispuesto, el Señor hará lo que quiera allá, dije yo. Yo voy a ir ahí, me entrego todo, que haga lo que quiera. Y así ha sido, hermanos. Ahora estoy libre, feliz, gozoso, Señor, del Señor, hermanos. Amén. Eso quería contar mi testimonio, hermanos. Amén. Señor, el Espíritu Santo está sobre él. Amén. Así que, amados hermanos, sigamos escuchando los testimonios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Amadita, por acá. Gloria a Dios. Amén. Vamos. Bueno, amadita, bendiciones. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué hizo el Señor en este encuentro, amadita? Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Mi nombre es Elizabeth. Mi hermana me invitó, la Celia. Para que vea, la primera vez que yo voy al encuentro, no sabía cómo era el encuentro y ahora ya sé cómo es. La palabra del Señor nos enseñó muchas cosas para saber del Señor y para seguir adelante con el Señor. Y ahora ya sé cómo es, pero quiero saber más del Señor y quiero seguir con el Señor más. Y bueno, ¿viniste a perdonar en el encuentro? Sí, y perdoné y también... me perdonarán, no sé. Y bueno, ¿recibiste el Espíritu Santo? Mucha fe con el Señor Jesús. Y bueno, el Espíritu Santo es muy bueno. ¿Y estás libre? Un grito de júbilo, amada. ¡Gloria a Dios! Bueno, ahí está mi hermanita. Bueno, vamos a invitar a mi otra hermana ahí. Pase, amada, pase por este ladito. Pase por este lado, amada. Bueno, muy buenas noches, amada. ¿Qué hizo el Señor en este encuentro? ¿Pudiste perdonar? ¿Qué hizo el Señor? Bueno, primeramente voy a contar cómo vine o cómo llegué acá a esta iglesia. Porque yo soy de una iglesia que se llama Manantial de Vida, que queda en Nazca. Y bueno, dejé de ir a la iglesia por creo que un mes. Por problemas, por pruebas y por todo lo que uno pasa, lo que ya saben. Y bueno, nada, sentía, no sé, dolor, depresión, algo en mí que no me gustaba. Y eso se lo daba a mi hija. Y era algo feo, pero yo me daba cuenta y decía, no. Puede ser, no le puedo tratar así a mi hija. Y de nada le retaba, de nada le pegaba, o de nada le decía cosas que a ella, siendo chiquitita, entiende muy bien. Y nada, quería decirles a ustedes las mamás, que entiendan a sus hijos, que entiendan mucho a sus hijos, porque sus hijos son una bendición. Y
Dios pone a sus hijos para que a ustedes les den fuerza, porque mis hijos no dan fuerza a mí y nada, sentía algo, por eso Dios me liberó de ese algo que yo sentía, porque yo le decía a mi hermano, le decía Raúl se llama, Raúl, siento algo, no sé por qué le hago esto a mi hija, no sé, sé que está mal, no sé, capaz es odio o algo. Y bueno, cuando yo escuchaba la radio 103.3 y escuché que había un encuentro y dije, lo mejor que dijeron era que podían ir hermanos de otras iglesias y dije, uy, qué bueno, dije, cuando dijeron que tienen que pedir permiso a sus pastores, dije, uy, no sé, dije, bueno, como yo faltaba, viste, a mi iglesia y dije, bueno, no sé, tener que ir con una cara de que no voy a mi iglesia y voy a ir a un encuentro y como que el pastor me va a decir, pero bueno, no sé, pero bueno, la cosa es que me liberé, Dios me liberó, sacó eso, lo podrido de adentro, algo que no sabía lo que era, lo sacó y gracias a Dios estoy libre. Y les digo a las mamás que por favor entiendan a sus hijos, pónganse en el lugar, no les reten, no les griten de nada, porque dense cuenta, nosotros, yo soy mamá soltera, tengo dos chiquititos, y me manejo siempre sola, y cuando tengo que ir al hospital, se saca el zapato mi hija, y nada, les reto, porque estamos apuradas, o porque se nos hace tarde, tenemos que hacer cosas, y nada, y por eso le digo a aquellas mamás, porque me encontré con una mamá que me decía, sí, yo les trato igual así a mis hijos. Y le digo, no lo hagas más así, porque está llenando ese corazoncito, porque las hermanas decían que a los niños hay que llenarlos. Y yo dije, ¿yo con qué odio, con qué estoy llenando? Con algo que a mí no me dieron, amor. Yo crecí con mis hermanos, pero bueno, mis hermanos igual... No es lo mismo que una mamá, igual, pero por mi rebeldía crecí con mis hermanos. Pero bueno, y nada, cuiden y entiendan, pónganse en el lugar de sus hijos, papás, mamás, pónganse en el lugar de sus hijos, que ellos no tienen la culpa, ellos son chiquititos, no entienden muchas veces cuando les decimos cosas. Y Dios te liberó de todas las cargas. Amén, gloria a Dios. El Señor pudo libertarle. Amada, bueno, muchas bendiciones. Y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Gloria a Dios. Ahí está el Señor. Está haciendo cosas grandes. Así tenemos un guerrero del Señor también. Seguimos contando las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, varón de Dios. Usted va a ser pastor. Amén. Gloria a Dios. Lo creemos, sí, por fe. En el nombre de Jesús. Ahí está. Vamos a contar lo que ha hecho el Señor, cómo te fuiste primera vez. A ver, cuéntenos, amado hermano, no tengas miedo, fluye en el Espíritu. Bueno, muy buena noche a las hermanas, hermanos. Y en primer lugar, mi nombre es Marino Choque Quintín. Y yo fui por primera vez, la verdad, que me invitó la hermana Celia. Y la verdad, noche a la mañana decidimos. Y la verdad, no estaba en mis planes, era lo que tenía que ir hoy. Y dejamos el trabajo, todo ahí, para conocer un poco más. Porque antes, claro, en la escuela... Ese pasamos a principios, pero la verdad que hoy fui y profundicé más adentro, cómo es el Señor, y ese, la verdad que me gusta mucho. Y qué más puedo decir, la verdad que este camino me gusta mucho. ¿Primera vez? Sí, por primera vez. ¿Ahora vas a seguir a Cristo? Sí, vamos creciendo, vamos, sí, al camino de Jesús, y yo creo que trae muchas bendiciones para la familia y para todo. Amén. ¿No vas a ir al mundo de vuelta? No, la verdad que nunca nos fuimos y la verdad es mi primera vez que fui. Ahora vas a venir el domingo a congregarte aquí. Sí. Amén. Sí, esa está la idea y yo creo que van a estar el domingo a las 8 de la mañana. ¿Con alguien viniste? ¿Con tu familia? ¿Con tu esposa? ¿Alguien quieres pedir perdón? A ver. La verdad que vinimos toda la familia y la verdad que lo pedí perdón allá en el encuentro y nada más. Y la verdad que venimos con mi hijo Johnny, con mi señora, con mi bebé Rodrigo y nada más, señores, y muchas felicidades, muy hermosa. Mira, están felices, parece están enamorados.
Por primera vez, amén. A ver, hermanita, por favor, a ver, cuéntenos más aquí. A ver, vamos a testificar. Ahí está la hermanita. ¿Por qué estás feliz? A ver, cuéntame. Es que allá conocí al Señor y escuché las palabras y cómo tratar a un hombre, al esposo, a los hijos, cómo tratar, cómo darles a entender. Y yo antes gritaba, pero ahora ya no voy a ser así, voy a cambiar. Sí. Abrázense, a ver. Te quiero, Dina. Amén, ahí están abrazados con todo el amor del Señor, amén. Váyanse abrazaditos a su hijo, ábranse a amén, ¿sí? El domingo te esperamos, amén. Ahí está, muy bien, ahí está, un varón más, por favor. ¿Te vas? Vení, varón, este se va a ir a un ratito, por favor, vení, varón. Él vive lejos, desde provincia viene, pero el Señor le ha llevado al encuentro, está sonriendo. ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Por qué está sonriendo? A ver, el gozo del Señor, bien, ahí está, vamos con... A ver, ¿qué nos cuente? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, hermanos, hermanas. Amén, gloria a Dios. Sí, yo por ahora estoy todo feliz, todo tranquilo. El Dios me llevó adelante y me liberó todo. Ahora estoy feliz. Y cuando estoy, tenía problemas y envidia, bronca, todo me pasó aquí. Ahora estoy libre y para seguir a Cristo, así hermanos, hermanas. El Cristo vive. Un saltito para Cristo. Cristo vive. Ahí está nuestro hermano con todo el juego del Espíritu Santo, libre. A ver, saltito, saltando, vámonos hermanos, saltando, vámonos. Cristo vive. Cristo vive. Adelante, Cristo adelante. Vive. Vamos escuchando, sigue los testimonios. Vamos, amén, vamos, hermanito. Gloria a Dios, amada hermana, pase por este lado. Bueno, amada, venga por este lado más, por acá. Bueno, muchas bendiciones, amadita, que papá Dios te bendiga. Y bueno, ¿qué hizo el Señor en el encuentro? Yo vi que estaba haciendo algo tremendo el Señor contigo. Bueno, bendiciones, hermanos. Yo me llamo Yasmín, ¿no? Y siéndole sincera, antes de este encuentro, yo sentí un gran rencor hacia mi mamá, hacia mi papá, hacia mis hermanos. Les tenía un gran rencor de todo lo que pasé de niña. Les tenía un gran rencor, pero yo en este encuentro aprendí a perdonar. Ahora los pude perdonar y me siento muy feliz. La verdad, fue una experiencia muy bonita estar ahí para el Señor. Y ahora a todos los que no fueron, quiero alentarles para que vayan porque es algo muy bonito. Pudiste perdonar a tu familia, pudiste... Yo sé que algo más hizo el Señor, te llenó de su Espíritu Santo. Amén. Te llenaste, te abrazó. Ahora eres una nueva persona. Amén. Lo declaras con tu boca. Amén. Gloria a Dios. Ahí mi hermana quiere pedir perdón seguramente. ¿Quieres pedir públicamente a alguien perdón que te han lastimado o tú has lastimado con tus palabras? Bueno, yo ahora no. Mi mamá está acá y... Quería pedirle perdón, porque yo sé que muchas veces le he discutido con ella. Capaz le he lastimado, pero hoy le quiero pedir perdón, porque la verdad me siento muy arrepentido de todo eso. Yo quiero ser diferente, ya no quiero ser la misma. Gloria a Dios, invitamos ahí a mi hermana que esté pasando, porque ha vuelto una princesa nueva, una niña hermosa y una princesa. Vaya mi hermana, amado hermano. Amén, gloria a Dios, amén, siervo del Señor. Ahí está, a ver, un ratito, varón, ahí está, ahí nomás. Dale, adelante, ahí lo... Prioridad. Venga, amadita, vení, hermanita, vení, cuente. ¿Te fuiste al encuentro vos? ¿Se fue al encuentro? Sí, muy bien, ahí está, muy bien. Bueno, muy buenas noches, amadita. ¿Qué hizo el Señor en tu vida? Yo sé que hizo grandes cosas el Señor. Bueno, buenas noches, hermanos, hermanas. Bueno, yo no hay aymara para si voy a entienden, no ve aymara o no ya. no hay encuentros a la vuelta acá primera vez ya, pero vale evita que ucana Cristo que tu caña arrepentirse ya ancha evita que ya
Naya hane jota ña callate acá Argentina marcarlo. O bajle ca uno jota vuelta pa semana. Ahora estoy pa hacer una ya acá en Cuba. Ya más no quiero hablar, no quiero lagrimear más. Cristo vive. Cristo vive. Amén, gloria, gloria a Dios. Ahí, bueno, mi hermana, ella se estaba llenando del Espíritu Santo. Capaz ella habla en otro idioma que capaz muchos no entendemos o muchos entienden. Pero la hermana se estaba llenando del Espíritu Santo. Y yo sé que su familia se va a restaurar. Yo sé que su hogar amada va a cambiar. Y ella ha ido con muchas cargas, la hermana. Pero el Señor le ha levantado y le ha hecho libre en el encuentro. Amén. Amén. Gloria a Dios, amadita, bienvenida y vaya para allá, amadita. Amén. Bueno, ahora sí a mi hermanita. Gloria a Dios, ahí está nuestra hermanita en Aymara, ¿no? ¡Cristo vive! ¡Qué tremendo el Señor lo que está haciendo, amados hermanos! ¿Le está gustando los testimonios, amados hermanos? Amén, gloria a Dios. Seguimos, seguimos, continuamos. A ver, muy buenas noches, amado hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, adelante. Buenas noches, queridos hermanos, que Dios los bendiga en esta noche. Para mí realmente ha sido una cosa lindo, maravilloso, porque no estaba previsto para ir el tiempo, dinero, pero como es Dios poderoso, tocó el corazón de mi comadre, ahora mi hermana Celia, que se congrega acá y nos invitó, y esto eternamente agradecido porque no se le puede pagar con nada. Hoy prácticamente este encuentro nos enseñó, nos mostró la luz de verdad, el camino verdadero por donde nosotros debemos caminar todos. La oscuridad, cuántas cosas nos ha hecho cometer familias, por decir, con mis hijos mal, con mi esposa mal, siempre discutiendo. Pero estas cosas a mí me ha restablecido, por eso agradezco a Dios. El Espíritu Santo te habla, no se ve la cara, pero más claro que es el camino para ir adelante es bendición. Eso yo aprendí en este encuentro, y si vuelves atrás es maldición. ¿Cuál queremos? Bendición. Hermanos, por eso yo les animo a ustedes, a los que todavía no están, anímense. Yo voy primera vez a este encuentro. Realmente a mí ha sido de mucho bendición. Voy a seguir y me he de congregar en esta iglesia. Amén. ¡Cristo vive! ¡Gloria a Dios! Él vive para siempre. Así que vamos escuchando a más hermanos. Seguimos. ¡Qué lindo, qué hermoso! Estamos escuchando amén, a más hermanos. ¡Gloria a Dios! Bueno, vamos a invitar a Amana. Venga por acá, niña hermosa. Bueno, a ver, amadita, ¿qué hizo el Señor en esta noche? Hay una niña princesa que va a estar dando un testimonio poderosísimo. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen que Dios trabajó en ella? Gloria a Dios. Yo sé que tiene, ha sanado su corazón el Señor y está obrando aún todavía. Buenas noches, hermanos. Yo les quería decir que yo antes, yo asisto a esta congregación hace mucho, desde que era chiquita. Y yo quería más del Señor, estaba buscando el amor. Y fui al encuentro y encontré más. Antes yo contestaba a mi mamá, le retaba a mi hermana, no me gustaba cómo era mi carácter, pero ahora Dios tocó mi corazón y me cambió. Y por eso les quiero invitar a ustedes que no han ido todavía al encuentro, que vayan y que Dios toque sus corazones. Porque Él tiene un propósito para ustedes. Y perdonen a aquellos que les han lastimado. Y perdónense ustedes mismos. Gracias, Señor.
¿Pudiste perdonar, amadita, a los que te han lastimado o te han hecho daño? Sí, he perdonado a mi familia, a mis compañeras, a todos. Amén, gloria a Dios. ¿Pudiste sentir la presencia del Señor? Sí. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, ¿alguien, mamita, que te está esperando, tu mamá, o quieres pedir perdón a tu mami, tu papá, o alguien que está en este lugar? Sí, a mi mamá, que también fue al encuentro conmigo. Y a mi papá, que está allá esperándome. ¿Qué quisieras decirle en esa noche? Que me perdonen por las cosas que les hice, que a veces levantaba la voz porque no podía controlar mi carácter. Pero con Dios y con la ayuda de Él, voy a lograrlo. Gracias. Amén, gloria a Dios. Un fuerte aplauso ahí para esta familia. Amén. Pase por este ladito, mamita. Ahí sí te acomodate. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor está restaurando familias y yo sé que esta familia va a servir al Señor de mucha bendición. Y Dios está obrando en esta noche. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Y bueno, vamos a también preguntar a la amada. Amada, por aquí, sí, tomás por acá, ahí. Bueno, amadita, ¿qué hizo el Señor contigo en este encuentro? Hermana, buenas noches, les saludo con el paz del Señor. Yo no pensaba ir, pero mi hija me decía, yo quiero ir al encuentro. Y entonces yo dije, como madre la tengo que apoyar. Yo quiero que tenga esa vida y que siga ese camino mi hija. Yo conocí a Dios cuando tenía 14 años o 15 años y yo quería ese camino que ella también tome. Porque ese camino es mejor que el mundo, no hay otro camino. Así que por eso fui, pero allá encontré lo que yo estaba buscando, porque yo hace mucho que no había venido a la iglesia de corazón. Y yo decía, Señor, ¿por qué vine a este país? Siempre me preguntaba. Y Dios hoy día me respondió, ¿por qué vine? ¿Por qué? ¿Para qué estoy acá? Y lo que me enseñó es perdonar los que me hicieron daño y tal vez yo no me acordaba y lo que lastimaba, me enseñó perdonar, me enseñó amar a las personas que tal vez que yo nunca me daba cuenta y todo esto aprendí y Dios me liberó lo que yo sentía, lo que yo tenía en mi corazón y ahora me siento tan libre y estoy dispuesto para trabajar para Dios. Eso me puso en el corazón. Cuando yo era joven, yo trabajaba para Dios. Y cuando yo vine acá y no podía hacer nada, me sentía manos atadas. Cuando hay veces me encontraba con la gente que en la calle necesitaba, y yo no podía hablar. No podía. Yo decía, yo quiero hablar de Dios, pero no me salía de la boca. ¿Por qué? Porque me había alejado del amor de Dios. Por eso no podía. Ahora me siento tan libre y yo sé que Él lo va a hacer. Me lo devolvió ese don que me había dado hace mucho y ese don estaba seco y me mostró como un palo y que yo no servía y ahora me mostró que era como una planta y que tengo que repartir ese amor que Dios me dio. Eso nomás quiero contarles, hermana, y que vayan al encuentro, porque yo fui primera vez y ha sido tan lindo. Y hoy me siento tan feliz y mi corazón está lleno de alegría, de amor de Dios. Gracias, hermanos. Bueno, vamos a dar un fuerte aplauso a esta familia. Qué bendición, amada, qué bendición, mamita. Bueno, muchas bendiciones. Yo sé que Dios va a estar obrando, amén. Pasen, hermanitas. Bueno, muchas gracias, amén, gloria a Dios. Seguimos, hermanos, seguimos. Nunca se terminan las maravillas del Señor, amén. A ver, ven, varón, este varón es un siervo del Señor. A ver, cuéntenos, amados hermanos. Primeramente, ¿cómo te fuiste? Ahora, ¿cómo estás? ¿Gozoso, feliz? Te veo gozoso, hermano. Buenas noches, hermanos. Yo me llamo Oscar y yo ya había ido hace un año atrás, ¿no?
porque hace un año atrás ya me congrego a este, desde que fui a ese encuentro y me congregué a esta iglesia y ahí había conocido a Dios, pero después como que ya pasó y después tuve problemas más y más se levantó, ¿no? Más problemas, ¿no? Cuando ya conoces a Dios se multiplicó más problemas y cada vez más. Entonces ya como que ya me creció más rencor y odio y eso me estaba venciendo. Ya no podía perdonar a las personas que me hacían mal. Entonces de eso más que todo fui a buscar ahora otra vuelta. Ahora sí me costó mucho porque en ese trabajé un montón, porque no me vencía hasta último momento, porque no me sentía bien. Y hasta el hermano Berman estaba buscando al hermano Berno qué podía hacer porque no podía. Hasta último momento, sí. Al último momento lo solté todo eso y recién me llegó y que tenía que perdonar, sí, Señor. Así y me tocó el Espíritu Santo que me decía que me perdonara y ahora estoy feliz a las personas que me hicieron, lo perdono y ahora los que estoy cerca de mí, voy a pedir ahora perdón a mi esposa también. Lo estaba hiriendo otra vuelta más como es. Ahora me siento más feliz, gozoso. Feliz. Amén. ¿Quién te hizo libre? Jesús. Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahí está el varón, estaba queriendo retroceder hacia atrás, tenía rencor, odio en su corazón, pero en el nombre de Jesús renunció y está libre. A ver, vamos a escuchar a la sierva del Señor. Paz, hermanita. Ahí está, tiene el micrófono. Adelante, hermanita. Buenas noches, hermanos y hermanas. Les saludo con la paz del Señor. Yo quiero contarles, ¿no?, lo que Dios hizo en mi vida. Yo fui con un corazón muy dolido al encuentro, muy mal. ¿Por qué? Porque yo cometí muchas cosas, a pesar de que venía a la iglesia, estaba viniendo, tenía problemas con mi esposo, discutíamos, aún así venía a pasar clases, discipulado, pero Dios, yo sé que me estaba dando pruebas, pero para esas pruebas destruirlo, por eso fui al encuentro, para cambiar, para restaurar mi vida. Y también para renovarme. Y ahora estoy feliz, gozosa, porque recibí al Espíritu Santo en mi vida, en mi corazón. Y aprendí que es el perdón para todos. Porque sin perdonar a las personas, no somos hijos de Dios. Y perdonando a las personas, sí somos hijos de Dios. Y así también el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Y le agradezco tanto también a mis hermanos que nos han enseñado de la palabra. Les agradezco y que Dios los bendiga a cada uno de mis hermanos que han estado trabajando en el encuentro. Y también quiero pedir a mis hijos Josué y Esther perdón. Quisiera que pasen, han venido y quisiera que pasen mis hijos. Por favor, pasen. Quiero pedir. Ahí está, abrácense, abrácense, quiere pedir perdón, ahí está. Dios está soltando poder de Dios en sus vidas para poder perdonar. Dios nos ayuda, amén. Ahí está, familias restauradas, se están abrazando, abrácense. Amados hermanos, Jesús vive para siempre, amén. Gloria a Dios, así que sigamos adelante, amados hermanos. Bueno, gracias, hermanos, y les animo que vayan al encuentro. A los que así va a restaurar sus hogares, como están viendo aquí mi familia, y Dios va a restaurar si hay algún problema que tienen. ¿Quién es la solución? Jesús. Así, bendiciones, hermanos, bendiciones para todos. Gloria a Dios, ahí está la familia contenta, feliz, fortalecidos con mucha fuerza para seguir adelante. Así que hay que buscar al Señor en todo tiempo. Ahora tenemos una sierva del Señor. Hermanita, vení, hermanita. Es el testimonio de poder de Dios. Amén. Hermanita, vení más acá. Así a la cámara vas a mirar y vas a hablar. ¿Cuál es tu nombre, hermanita? ¿Cómo te fuiste? ¿Primera vez o ya fuiste? Primero cuéntanos, ¿cómo te fuiste de aquí? ¿Qué te parece el encuentro? Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas. Mi nombre es Rebeca y yo fui la primera vez porque yo estaba decidida, quiero ir, siempre decía y fui porque yo necesitaba perdón. En mi corazón había resentimientos, también había resentimientos y iras y
las hermanas predicaban de perdón, pude perdonarme siento que me hicieron daño. También Dios me perdonó, ahora me siento feliz y libre. A los que no fueron les animo a que vayan al encuentro, es muy lindo. Amén, hermano. ¿Estás libre? Sí, soy libre, feliz, me siento libre. Con mucho amor. Amén, hermano. Gracias. ¿Estás libre? En el nombre de Jesús. Soy libre. Cristo vive. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Eres maravilloso. Eres maravilloso, nunca me apartaré de tu camino. Gracias, Jesús. ¿Alguien quieres pedir? ¿Alguien pedir? También quiero pedir perdón a mi tía Rosa. Amén. ¿Está aquí? Sí. A ver, pase por favor a recibir. ¿Quiere pedir perdón? Ahí está. Cómo el Señor está transformando vidas. Ella se fue por primera vez. Está lleno de gozo, de alegría. No podía perdonar. Ahí está, venid. Se van a reconciliar. Abrácense. ¿Cómo es? Ahí está, mira qué maravilloso. Se están abrazando con todas las fuerzas. ¡Qué tremendo! Aplaudo al Señor, amados hermanos. Aplauda al Señor, Él vive para siempre. Muchas gracias, amados hermanos, por compartir con nosotros este tiempo. Sus testimonios fue para bendición, amados hermanos, ¿sí? Bien, amados hermanos, así que hemos escuchado las maravillas del Señor. Así que en otra oportunidad usted te invitamos, amados hermanos, ustedes que han escuchado los testimonios maravillosos. Así que en otro, usted puede ser libre en el nombre de Jesús, amén. Para esto, amados hermanos, vamos a terminar con una oración. Amados hermanos, cierren sus ojitos, vamos a agradecer, amén, en el nombre de Jesús, vamos a encomendar nuestras vidas. Gracias, amado Espíritu Santo, Jesús, por estos 3 días maravillas que tú nos has bendecido, Señor, liberando a las vidas, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, somos libres, Señor, Padre amado.